Después de 4 meses, varios hackeos y algunos rituales esotéricos de los cuales tú nunca te vas a enterar, vamos a ver ahora la segunda parte de cómo blindar tu Windows ante posibles ataques, destacando evidentemente que no hablaremos de prácticas, que son muy obvias, como usar un antivirus o tener todo actualizado, porque si sabes respirar imagino que eso otro también lo puedes hacer. En esta ocasión vamos a indagar en una herramienta que te va a permitir escanear el sistema en búsqueda de vulnerabilidades, no de malware, sino de fallos a nivel de configuraciones que puedan estar presentes en tu sistema, y usaremos para ello algunos recursos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Así que let's go. Muy bien, veamos ahora la herramienta que vamos a usar para detectar estos potenciales fallos de seguridad a nivel global de nuestro sistema operativo. Bueno, nuestro, mío. Para eso tengo una máquina virtual con un Windows. A lo que tú te preguntarás, ¿te virtualizaste un Windows dentro de otro Windows? Pues claro, papá. RAM y dinero son cosas que siempre tengo. Bueno, y ego, que nunca falte el ego. Ten en cuenta que aquí la dinámica va a ser la siguiente. A nivel de la herramienta que usaremos, digo. Vamos a usar una herramienta llamada SCAP Compliance Checker o el SCC para los compas. A lo que tú te preguntarás, ¿quién es SCAP? A lo que yo te respondo, SCAP es un protocolo. Que bueno, no hay que decir el protocolo porque es redundar. Pero como tal, SCAP son las siglas de Security Content Automation Protocol. Y básicamente son un conjunto de especificaciones y estándares desarrollados por el NIST. Que el NIST, a su vez, son las siglas del National Institute of Standards and Technology. Que básicamente funciona para eso. Para automatizar la gestión de la seguridad a nivel de activos que se vayan a auditar. Y como tal, su Compliance Checker, que es la herramienta que vamos a usar, es una herramienta gratuita desarrollada por la DISA. Y tú me dirás, ¿quién es DISA? Es que son muchas siglas, güey. DISA son las siglas de Defense Information System Agency of Marketing Digital, ¿te imaginas? Aunque si cambias la D y la S por la B y la Z, pues se pone a cantar. Y como tal, esta herramienta va a verificar los potenciales fallos de seguridad que tengamos en el sistema operativo, en conformidad con los STIG que le enviemos. A lo que tú me dirás otra vez, ¿qué es un STIG? Hay que hacer un diccionario de esta vaina, güey. STIG son las siglas de Security Technical Implementation Guides. Y básicamente son eso, son guías técnicas de implementación de seguridad, desarrolladas en este caso por la DISA, que a su vez la DISA forma parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y básicamente los STIG proporcionan un conjunto de controles a nivel de seguridad y configuraciones específicas para asegurar en este caso un Windows u otras tecnologías, porque existen STIGs para cada tipo de tecnología que por lo menos DISA soporte. En este caso vamos a usar STIGs únicamente para Windows y no usaremos varios, usaremos solamente uno. Y su contenido puede variar, pero principalmente se incluyen listas de verificación, identificadores de vulnerabilidades, niveles de severidad, procedimientos de remediación y demás elementos. Podríamos decir de cierta forma que es como la base de datos en este contexto, que va a usar la herramienta para poder evaluar el sistema operativo a través de un escaneo. Que te digo, en esencia no es una base de datos como tal. Esto que quede claro. Pero te pongo este ejemplo para que puedas entender mucho mejor el contexto. Pero te digo, no es una base de datos, por si acaso. Es que hay tal ponquecito por ahí que Dios. Por lo que básicamente, usaremos el Compliance Checker de SCAP y le meteremos un STIG para que en base a este conjunto de controles de verificación nos detecte los puntos débiles que puede tener en este caso el Windows que vamos a auditar. Y como te dije antes, existen muchos STIGs para varias tecnologías. El que nosotros usaremos será el de Windows. Concretamente el de Windows 10, porque de eso trata este video. Aunque eso sí, a la hora de corregir estos fallos que puedas detectar, en ciertos casos se puede llevar a la manipulación o interpretación de datos que estén representados en formatos hexadecimales o decimales. Por ejemplo, direcciones de memoria, identificadores de hardware o meramente configuraciones de registros a nivel de Windows. A lo que tú me dirás, ¿y si yo no entiendo hexadecimal ni decimal? Ni nada que termine en mal. Pero yo aquí vengo repartiendo soluciones, papá. Y en este caso es el patrocinador de este video. Hablemos de Brilliant. Y esta es una plataforma dedicada a enseñarte varias áreas. Áreas que no tocamos aquí en Hicksec. Como por ejemplo matemática. Desde los fundamentos más básicos. Hasta indagar por ejemplo en criptografía. Donde de sobra vas a saber qué es hexadecimal y decimal. Y demás sistemas de numeración que terminen en mal. Ahora, lo novedoso. Y por lo que acepté el patrocinio. Es que te enseñan matemáticas con ejercicios visuales. No te meten un PDF ahí para que leas. Sino que te hacen interactuar. Algo fundamental en este caso. Para aprender algo tan... ¿cómo es matemáticas? Adicionalmente. ¿Qué podrás abarcar otras áreas? Como digamos inteligencia artificial. O meramente programación. Y ten en cuenta que puedes probar esta aplicación 30 días gratis visitando el enlace que ves por pantalla. Que bueno, si no lo quieres leer, pues te lo digo yo. Es brilliant.org/hicksec. Brilliant es Brilliant y Hicksec, pues, somos nosotros. Es así de simple. Adicionalmente, que si usas este enlace tendrás un 20% de descuento dentro de la suscripción premium anual de Brilliant. Dicho esto, gracias a Brilliant por patrocinar este video. Ahora sí, dude. Continuemos. Para empezar, nos vamos a la web del Visa, concretamente sus recursos públicos, y nos vamos a los STIGs. Acto seguido nos iremos a Automation, y nos vamos a SCAP, y aquí descargaremos la herramienta en cuestión, que es el Compliance Checker, en este caso para Windows, y nos descargará un comprimido. Este comprimido en este caso sí hay que descomprimirlo. Lo descomprimimos y lo instalamos. La instalación no tiene ciencia, y como tal esta es la herramienta, y la interfaz sobre la que vamos a trabajar. Verás que nos permite seleccionar concretamente el SCAP, sobre el cual se va a hacer el análisis, que en este caso a nosotros únicamente nos interesa que se haga sobre las configuraciones
configuraciones halladas en el stick para Windows 10. Pero claro, al seleccionar esto únicamente le estamos indicando el tipo del SCAP que va a usar esta herramienta. No le estamos importando como tal las reglas ni las configuraciones que vienen en el stick con el que va a trabajar. Y por eso es que es obvio que hay que descargarlo también. Para eso igualmente volvemos a la página del Visa. Y concretamente en la misma página donde descargamos esta herramienta, vamos a subir un poco. Y vamos a descargar en este caso el stick correspondiente, en este caso a Windows. En este caso lo descargamos, igualmente verás que es un comprimido, pero aquí no hay que descomprimirlo. Simplemente lo importamos al Compliance Checker y seleccionamos el tipo de escaneo. En este caso, como estamos trabajando en local, haremos un escaneo local, porque estamos en nuestra propia red. Bueno, nuestra, mía. Y al lanzar el escaneo, este comenzará a hacerlo, o sea, el escaneo, de todo el sistema operativo, en base al stick enviado. Y nos va a decir qué potenciales fallos de seguridad hay en nuestro sistema operativo, en base al stick. Y esto es importante, ya que cualquier elemento que no contemple este stick en cuestión no será detectado. Esto es obvio, pero te lo digo por si acaso. Y cuando acabe, nos podemos ir a los resultados y podemos interpretarlos de varias formas. La más simple es directamente mirar los informes, tanto el completo como la versión sin compliance, que podemos abrir y que como tal es un documento en HTML con una hoja de estilo bastante básica, pero se agradece la hoja de estilo. Y vemos los resultados con los datos del escaneo, donde básicamente vemos que estamos en la mierda. Y por aquí es simple interpretar estos resultados de forma individual a nivel de las configuraciones detectadas, ya que las que están en rojo son las que deberíamos corregir y las que están en azulito pues no. Y si damos clic sobre cada una podremos ver los detalles como tal de cada fallo de seguridad y potenciales vías para corregirla. Pero eso sí, igual como te dije en el video de Linux, no apuntes a corregirlas todas, porque esta herramienta solo detecta fallos, pero no analiza tu contexto en específico, ya que a lo mejor hay configuraciones aquí que son potencialmente vulnerabilidades, pero que no te conviene tanto quitarlas, porque puede que afecte al uso normal que tú le das al sistema operativo. Así que por eso debes evaluarlo a tu criterio propio. Tienes criterio, ¿no? Y te digo, a nivel de este tipo de herramientas, o meramente al uso de los sticks, podríamos expandirnos mucho más, porque siendo sinceros, esto no es nada, en comparación con lo que realmente se puede hacer haciendo uso de los sticks. Pero como te digo, para uso doméstico, esto es más que suficiente, de momento. Ya sabes que Microsoft anda como loco. Y adicionalmente, fuera ya de este procedimiento, existen más vías para mejorar la seguridad en Windows, como digamos creando y modificando ciertos valores en los registros de Windows, a través del editor de registros, del regedit, para forzar ciertos comportamientos a nivel del sistema. Aunque eso sí, muchos creen que Windows ya viene con configuraciones previas a nivel de seguridad, y que dichas configuraciones no se tienen por qué volver a setear, digamos en el registro de Windows. Es decir, que establecer configuraciones, nuevamente, a través del registro de Windows no tendría sentido, porque ya Windows en principio las implementa de forma nativa, lo cual es algo que no siempre aplica así. Muchos piensan contrariamente, pero con solamente indagar un poco cómo funciona Windows, te darás cuenta de que realmente redundar ciertas configuraciones a nivel del registro de Windows sí suele dar más ventajas que desventajas, básicamente por la misma forma en la que está estructurado Windows, y los sociópatas que son a veces los de Microsoft. Pero bueno, hay ponquecitos que dicen que no es necesario, y quién soy yo para cambiar almas tan perdidas. Pero eso sí, este tema que te comenté del regedit lo veremos en el futuro, porque a pesar del odio popular sí es importante que lo tengas en cuenta, en tu arsenal. Y en este punto, ¿qué tienes que hacer tú? Solamente una cosa más, papá, y es bajar y comentar cuántos fallos de seguridad se detectaron en tu Windows. Y una vez lo hagas, acto seguido, te largas.